aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mil valles y el anís de mil montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! A mí tóqueme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que a mí me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan la canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Muchacha perladita morena, una mona de ojos claros, de suave piel montañera. Muchacha, música y trago, de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Muy bien, amables televidentes, gracias por estar con nosotros, como siempre, disfrutando de nuestro programa desde el campo. Ya saben que es una aventura que todos los días, que todas las semanas estamos viviendo desde cualquier lugar de nuestro municipio, sea en una vereda, sea en nuestro municipio, pero con relación al campo. Pues obviamente hemos estado por las veredas mostrando esa tradición, lo que es el área pues agropecuaria, todo eso relacionado con el sector rural. Pero hoy nos convoca algo más chévere. Me encanta la música, sobre todo esa música vieja. Me disculpan los muchachos, pero es que ya me salieron las primeras canitas y a mí me gusta es la música viejita, que es la más buena, que tiene contenido, que tiene letra, que suena rico. Y yo sé que muchas de ustedes, mujeres, las que están ahí viéndonos a través de nuestras pantallas de Opur Televisión, pues las enamoraron con esta música de cuerda, con esas cosas, esos detalles tan bonitos que eran pues en su momento. Hoy, lo que no se ve, pero que ahorita vamos a rescatar, y es la música a través de estos instrumentos tan maravillosos como son las guitarras. Hoy me encuentro con un grupo muy bonito, muy maravilloso. Oiga, llevamos un poco de rato ensayando para que esto salga bueno y ustedes puedan bailar y enamorarse ahí en la casa. Una serenata que yo sé que a ustedes les va a gustar, pero primero, pues vamos a conocer algo más importante, algo, esa historia de ellos. Cada quien tiene una historia en particular para contar y ellos pues hoy nos van a contar esa historia. Uno de los líderes principales de este grupo, que nos va a decir también el nombre del grupo, es Don Erlindo. Don Erlindo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, aquí le entrego el micrófono pues para que hablemos un ratico, a ver, y vamos hablando con cada uno. Cuénteme, Don Erlindo, pues a ver, primero que todo, ¿urraeño o no urraeño? Sí, señor, yo soy urraeño, nacido aquí en Urrao. Lo que pasa es que yo me fui mucho tiempo, más o menos 25 años, y no me aguanté la gana, yo tuve que volver. Urrao es Urrao. ¿Y por qué se fue, Don Erlindo? Porque es que si hubiera otro pueblo más bonito que Urrao, ya nos habíamos dado cuenta, entonces nos habíamos ido para allá. Pero entonces tenemos que volver al mismo pueblo porque el pueblo es muy bueno, Urrao es muy amañador. Y yo creo que tanta gente no puede estar equivocada.
Bueno, Nelindy, cuénteme, ¿nació acá en la cabecera municipal o en una de las veredas? Yo nací en una vereda yendo para Betulia. Para Betulia. Ah, por aquí, por Altamira. Cierto. Pero me crié desde muy pequeñito, me crié en el Río Abajo, en Orobugo. Ave María, o sea que comió panela como un berraco. Sí, señor, bastante. Por bastante. Eso es que es gordito y colorado, mi amigo. Pues yo no sé si hace tiempo, tantos años todavía habrá de eso, pero sí, yo comí mucha panela cuando estaba joven. Ave María, que bueno, yo sé que ahorita usted nos va a contar cómo se llama y todo el grupo y todo este cuento, pero en su caso particular, ¿en qué momento le empezó a gustar la música y empezó a practicar? Yo tenía un tío, yo estaba muy jovencito, tendría por ahí unos... No, pero es que desde que nací, me conozco, como dicen los viejos, un tío llamado Eliodoro Rueda, le decíamos Lolo, era muy buen músico, yo aquí en Urrao fue muy conocido. Y yo la iba muy bien con él, y él me enseñó los primeros tonos. Cuando estuve en el hogar juvenil me encontré con Uriel Urrego, Orlando Lora, que ya no existe. Y formamos un trío, nos llevaron a Bogotá, Monseñor Iván Cadavid, nosotros nos presentamos en la televisión en la Semana del Niño Campesino. Cierto, en el año 68, 70, más o menos. Ayer, eso fue ayer. Sí, eso fue ayer. Oiga, entonces, Monseñor Cadavid nos apoyó demasiado. Entonces nos presentaba, porque nosotros estamos en el hogar juvenil, y a mí me tocaba decir una frasecita, que todavía me acuerdo de ella. Decía, en nombre de 3 millones de niños campesinos que andan aislados en el campo sin escuela, nosotros lo representamos aquí en Bogotá. Nos presentaron con Michel Talento, Pacheco, el tío Alejandro, en la Media Torta, el Teatro Colón, en la Cámara de Comercio, nosotros nos mantenían por todo eso. Y era muy jovencito. Entonces ya después que dejé de estudiar, abandoné la música. Cuando cogí yo una guitarra era para porque estaba tomando aguardiente o algo así. Y no. O para cambiarla de un rincón para otro. No, yo siempre que la cogí era para tocar en ella. Y entonces yo bebía mucho y la utilizaba era para eso. Y esto no debe de utilizarse para eso. Y un día dije, no bebo más y continúo con la guitarra y sí. Tenemos que en los grupos de ahora los jóvenes también aportan, ¿o no, Nerlindo? ¿Cierto? Los jóvenes también aportan. Y el que llegue lo recibimos, pero con esta música. Con esta música. Entonces hoy ya tenemos también a Johan, un joven también del municipio que se encarretó con el cuento de la música. Yo sé que a él le gusta mucho la música romántica, pero en este caso está acompañando a este grupo de muchachos, de jóvenes, ¿verdad? Que hemos aquí, todavía estamos jóvenes, el único viejo del espíritu, ¿sí o no? Y Juancho, ¿no? Ese Juancho está más joven que cualquiera. Bueno, Johan, hablemos un poquito, pues, ¿desde cuándo le empieza a usted a gustar ese cuento de la música? Bueno, a mí me empezó a gustar la música desde que tengo conciencia, desde muy niño. Me gustaba mucho, especialmente este género, música colombiana, pasillos, boleros. Y me empezó a interesar mucho el tema de la guitarra. Y empecé a buscar quién me enseñara por una y otra parte y no resultó quién. No resultaba. Ya después de grande, tenía yo por ahí 17 años, me conseguí una guitarrita.
y me dio por mirar muchos videos tutoriales y aprender por medio de la internet. Y obviamente lo que uno encuentra en la internet es música moderna, baladas, rockcito en español, y con estos géneros fue con los que yo aprendí. Más adelante, por medio del señor Humberto, conocí a Erlindo y me hicieron la invitación. Y al principio me dio un poco de miedo porque yo nunca había tenido la oportunidad de tocar esa música. Subamos un poquito el micrófono a eso, yo, para que nos escuchemos mejor. Y no había tenido la oportunidad de tocar esa música, entonces me daba un poco de miedo. Pero me decidí, bueno, aquí he estado dándole con ellos. ¿Y Johan es de Urrao, es de dónde? ¿Nació acá en el municipio? Sí, señor, soy urraeño, aunque me la pasé un año en Medellín, otro acá y así hasta que me gradué. Ah, bueno, se graduó en la normal, sí, ¿cierto? Sí, señor. ¿Pero usted nació acá en el área urbana o en el campo? Yo nací acá en el pueblo. En el pueblo. Bueno, por allí tenemos, ya, él dijo que para mí el más nuevo, Juancho, oiga, Juancho. Juancho, coge el micrófono que le vamos a hacer una sola preguntita. Chiquita, porque yo tengo... ¿Chiquita? Ese Juancho dice que es chiquita. Bueno, Juancho, cuénteme, bueno, ¿usted es de aquí de Urrao o de dónde, don Juancho? Yo soy de La Guamala. ¿La Guamala? Ah, pues ya. Usted sí es internacional, usted sí no salió de aquí. Me vine de La Guamala y resucité aquí. ¿Y hace cuánto estaba en Urrao? Hace 38 años. ¿38 años? Bueno, Juancho es de Careño, pero el nombre... Juan de Jesús Rueda. Juan de Jesús Rueda. Bueno, y usted, me imagino que también hace mucho rato empezó a tocar guitarra. Pues de pronto por ahí, poquito, porque no tenía quien me enseñara ni nada. Y ya ahora me junté aquí con el primo Erlindo y ya ahí me voy yendo detrásito. Como el arriero detrás de las mulas. Detrás, oiga, sí. ¿Qué es lo más satisfactorio pues de en el momento en que usted se sienta a interpretar y a tocar esa guitarra? Pues... Recuerdos, todo eso. Recuerdos que pasaron, ¿cierto? Ya, yo creo que de todas maneras, cosas que a uno le edite, pues, le bote el tiempo. Lo que le gusta le sabe, ¿cierto? Lo que le gusta le sabe, entonces yo... Ahorita vamos a hacer otra ronda porque sí hay que preguntarle alguna anécdota, una muy buena de tener cada uno. Continuamos entonces ahí con don Humberto. Don Humberto también hace parte de este grupo también, que ahorita es que le podemos decir cómo es que se llama. Dejémonos por ahora en expectativa porque la gente no sepa. Un hombre que, mejor dicho, nos tardamos casi 12 meses en inventarlo. Don Humberto, a ver, regálenos sus nombres completos. Mi nombre es Humberto Jesús Garro Duque. Bueno, don Humberto, ¿y usted también urraeño? No, también nací en La Guamala. Soy hermano de Juancho, hermano de crianza. Madre, vea pues. Y primo hermano de Erlindo. Sí, no, que estoy en la familia. Hay que hablar pasito. Ay, fue madre. Y ella salía tan pequeña para mí. Me gustó la música desde que ellos estaban muy jóvenes y cogía la guitarra y comenzaba a tocar y yo me ponía detrás de ellos a ir aprendiendo algo de ellos. O sea, desde los 7, 8 años, 9, 10 años. Ave María. Y entonces llegó, sí. También igual hace por ahí cuántos años llegó Rao. No, pues toda la vida, yo toda la vida aquí, porque nosotros vivimos de La Guamala. Estando muy jovencitos, yo estaba por ahí de unos 8 años, 10 años. Ave María, mejor dicho. Nacieron allá y les cortaron el ombligo en Urrao. Exactamente. Y fuimos a vivir a la liguita y allá se tocaba era música, pero por tres cuerdas. O sea, toda la música que los campesinos tocan, la mayoría la tocan por tres tonos. Por tres. Por tres tonos. Entonces existía en liguita un señor, don José, que le llamaba José Mocos. Pobrecito el muchacho, hombre, como lo pidió. Y entonces él tocaba por sol mayor, tocaba medianoche. Medianoche. Si se le reventaban las cuerdas de abajo, él tocaba por las de encima. Ya, pues, esa entonces, historia está muy buena. Sí. Entonces, eso admiro yo en la gente, en los campesinos, que ellos tocan muy bueno, tienen buenos grupos. ¿Cuál es el grupo que usted entreviste? Pero tienen un pequeño problema así. Tocan por tres tonos. Bueno, Humberto, vamos a pasarle por aquí el micrófono entonces a Guillermo, ¿cierto? Sí, señor. Ave María, Guillermo también es una cuota, ahí está, entre los jóvenes, ¿cierto? Es pues una cuota inicial. Oiga, ese hombre, le cuento a usted ahorita cuando lo veamos tocando guitarra, él como que no se halla, es de esos que, mejor dicho, siente la música desde los pies hasta la corona, ¿no? Guillermo, hable su nombre completo, por favor. Martín Guillermo Urrego San Pedro. Bueno, ¿y usted de dónde? A ver. De Caicedo. ¿De Caicedo? Sí. Ve, ahí nos van rodeando de a poquito, ¿sí ve? Es que vea, lo más bonito que tiene Urrao es que uno se sienta a hablar con las personas, sobre todo con los adultos mayores, y casi nadie es de Urrao. Que de Altamira, que de Betuel. Lo que yo le dije, tanta gente no puede estar equivocada, aquí es bueno. Yo que sí.
Y además, entonces ve, ahí tenemos la cuenta. Bueno, ¿y usted en qué momento dijo, me voy para Urrao, también se vino chiquito? No, yo hace va a ser 11 años que estoy radicado aquí en Urrao ya viviendo, pues. Sí. Pero yo tengo familia acá desde pequeño, he tenido familia acá, yo venía cuando estaba pequeño de ellos y todo, y lo que dice es lindo, Urrao es bonito, Urrao es bueno. Y me vine acá a conseguir la señora, ya me junté a ir con ella y ya me quedé acá y muy amañado, sin ganas de irme. Pero no lo olvida, es en cuanto te pega la escapadita. En ah, no, sí, yo voy mucho porque yo tengo la familia mía allá, ya está mamá y papá y los hermanos míos, claro. O sea que aprendió la música allá en Caicedo. Aprendí allá alguna música porque cuando empecé con lo que llaman música carrilera. Porque mi papá y el tío mío han sido pues músicos también, pero ellos tocaban era esa música. Entonces comencé con esa. Después me fui a Caicedo, estando muy joven, ya comencé. Estaba acá, estaba en Medellín, pero no tenía pues un sitio fijo para vivir. Entonces ya... Estaba como el andariego, pues, eso, como el de la música popular. Eso, el andariego. Entonces andaba por ahí por todas partes, pero no me faltaba mi requinto. Yo donde iba, ahí lo llevaba. Ah, bien. Para que no se me olvidara lo poco que sabía. Hasta que un día de tantos, llegué acá y con ganas de quedarme acá ya en Urrao. A Erlindo lo distinguí yo en Caicedo, él iba por allá. Y hacía mucho tiempo que no me veía con él. Entonces llegué acá a Urrao y me encontré con él y nos saludamos y bueno, me invitó para acá, para la casa de él. Vine acá, ya él no sabía que yo tocaba guitarra, ya entonces me dijo que ensayáramos. Yo de la música colombiana no sabía nada, todo lo que sé de la música colombiana se lo agradezco a él. Ah, porque bien, él fue bien, el que me enseñó todo lo que sé de la música colombiana, porque yo tenía otra música diferente, la carrera de la popular. Eso era para azotar baldosa, sí. Y para de vez en cuando tomarse para un vasito de agua. Eso. Entonces ya llegué acá, ya comencé con Erlindo, ya él comenzó a enseñarme, ya yo comencé con mucho interés con la música, que él sabe que él me enseñaba una cosa y cuando me iba para la casa y cuando la traía, ya la traía más o menos. Me ponía tareas. Me ponía la tarea y pienso que la traía cuando llegaba otra vez donde él. Vea qué maravilla. Y ya gracias a él, ya y al grupito, vamos bien, me parece que ha avanzado mucho y con ganas de seguir, y no dejarla, sino que... En vez de dejarla seguir avanzando más con la música, porque esta música es la que es música. Cuénteme, pues, ¿cómo es que se llama el grupo en el...? El grupo se llama Recordar es Vivir. ¿Recordar es Vivir? Sí, ¿por qué se llama así? Porque nosotros cantamos música vieja, más que todo, y música colombiana, algo que está muy olvidado. Mejor dicho, nosotros cantamos es para los viejos. Y los muchachos cuando están borrachos, porque miren... Yo no estoy borracho, a mí me gusta. Esta música, o será que no es muchacho, oiga. Ah, vio, sé que me vio las canas, muchacho, no, vea. No, vea, por eso. Entonces, es uno de las señas que uno está poniendo viejo. Claro. Que le gusta la música antigua. Yo pensé que era que me había dejado el cabello enjabonado.
ojalá, chile. Oiga, y entonces, ¿qué? Por eso se llama Recordar es Vivir, porque esta canción, esta más música es como para las personas de edad, sí. ¿Cierto? A mí de un principio me gusta esa, ese tipo de música. Y hay, eso tiene un público seleccionado. Y nosotros tenemos un público seleccionado porque esa música no le gusta pues a cualesquiera. Pero una persona que tenga dos deditos de frente le va a gustar, así no sea viejo. Por ejemplo, aquí tenemos a Johan, un tipo bien joven que lo duplicamos en edad todos. Y él le encanta esa música. El hijo, ese sí es el bebé del grupo. El bebé del grupo. Y Johan es la persona, ahorita él nos va a contar que hace el bajo, ¿cierto? Sí, él hace el bajo, ¿no? Y si le toca hacer ritmo, también hace ritmo. Y él es muy, 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 ¿cómo le digo yo? Muy abierto, él es muy entendido. Eso no hay que rogarle como mucho, uno arranca y él ahí mismo se le pega y... Guillermo, le pone el ojo, le pone la pauta y ahí mismo se la aprende, ¿cierto que sí? Sí, sí, sí. Sí, de una, y tiene muy buen ritmo y pues se acomodó haciendo los bajos, y nos hacía falta una persona de esas y cayó, encajó derechito. Oiga, perdón, es lindo, yo no sé, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Sí? ¿Y sí, por qué pasito? No, yo dije sí, antes duro, no es que me lo arruiné. ¿Y cómo enamoró usted la mamá de esos hijos, don el lindo? Apunta increíble, guitarra, sí, increíble. Yo empecé a enseñarle a tocar guitarra. A mí yo a esto le agradezco, pero muchas cosas. Lo que pasa es que yo soy un desagradecido. Bueno, sí puede ser antes la guitarra, sí. Porque, como le digo, con la guitarra conocí yo a Bogotá, me conseguí la beca en el hogar juvenil, me conseguí la beca en el Liceo Departamental Simón Bolívar, se llamaba en ese tiempo, ahorita se llama J.T. Bancavi, perdón. Y a la señora mía, ella quería aprender a tocar y empecé a enseñarle tonitos. Ah, y no sé. Con doble intención este. No, de ninguna manera. Ah. No, hombre, es que la... No. Yo empecé a enseñarle a tocar y dije, si de pronto aprende, le cobro. No le puedo cobrar. ¿Y Johan, qué, noviecita o también ya tiene esposa? Creo que se habla por sí solo. Ave María, vio, es que era que no le había visto. Y la por allí la tenemos vecina. Ay, María, está muy cerquita. No voy a decir nada, pues, maluco, porque aquí no es que nos vuelve a entrar, pero maluco también. Bueno, Johan, ¿y usted qué también? ¿De pronto por ahí le sonó su musiquita para que se enamorara? ¿Y usted o qué? Pues, prácticamente, el papá y los hermanos de ella tocan. Y me invitaban mucho a que fuera pues, a tocar a la casa de ellos. Ay, ella se empezó a enamorar de mí. Oiga, sí, es que la música, no, es que lo que no puede la música, no puede nada. Bueno, Johan, y entonces... Me imagino que usted, desde que la conoció y empezó a tocar con los familiares de ella, ya no había impedimento para ir a la casa a tocar. No había práctica la que yo faltara. Hasta la vereda Pavón me iba a tocar a ensayar. Y don Juan, oiga, claro, vea, oiga, el cara que la vamos a mostrar me dice que no, pero que le pasen el micrófono rapidito. Juancho, bueno, hablemos de usted, bueno. Sí, es que yo, anécdota, usted debe tener una anécdota por ahí muy buena que nos cuente. No, a mí sí no me ha pasado nada de asco. ¿Nada? Sí, yo me he manejado muy bien. Pero me imagino que baile ese fue lo que usted prendió a punta de guitarra en todas partes. Y de pronto nos íbamos pues a serenatas. No, eso yo utilizaba mucho en esa época, con un poco de muchachos, nos íbamos por allá, manejábamos la página de los potreros, cuando íbamos por ahí, íbamos y dábamos las serenatas. ¿Ah? Ave María, oiga. Manejábamos los potreros, nos íbamos y dábamos las casas que teníamos que ir, y entonces ya, digo, hombre, pero ¿para dónde nos vamos? Pues quedémonos por aquí, ya, que nos ponemos a tomar tapetusa y a tocar guitarra. Una barranca. Así. O de pronto para ir a una casa sola también. Bueno, don Humberto, usted también me imagino que anécdotas todos tenemos acá. Sí, muchas anécdotas, pues, digamos así, pues, de tocar por ahí así en varias partes. Pero como te digo, en grupito, muy bueno porque uno se va detrás de los que están de más los que sabe. Aprimados. Eso. Y ya ahí sí, mejor dicho, yo toco hasta la propaganda. ¿Qué significa para usted la música, don Humberto? Perdón, me gusta la música... colombiana, me gustan los tangos, me gustan los boleros, de toda la música me ahí gusta. Ay, me dio los boleros, a mí me encantan los boleros. Y tengo para decirte que, hablo para mí, un músico debe saber de todas las músicas. Bueno, y vamos a pasar por aquí donde Guillermo,
A ver, Guillermo, ¿cómo esto con su avena y su pitillo por ahí, como dice la propaganda? Y usted, cuénteme, ¿por qué le gusta tanto la música? Una anécdota por ahí que tenga. A mí la música me gusta porque la música viene como de familia. Lo que le digo, el tío mío y mi papá pues han tocado y han sido pues así como uno que le gusta por ahí tocar, porque no es profesional, pero trata de hacer lo mejor que puede. Eso con amor y con cariño, Salito. Entonces la anécdota mía es como cuando tocaba con ellos. Yo tuve otros amigos en Caicedo que también tocaba con ellos. Inclusive llegamos a tener un grupo y compusimos unas canciones y las íbamos a grabar. Y no se pudo. No se pudo porque el grupito, el uno se fue a andar por un lado, el otro por el otro, y no pudimos hacer nada. En este momento hay uno de ellos que sí está grabando música. Ya él es profesional, pero quedó solo. Y así, ya con ellos, cuando empecé con ellos, íbamos, por ejemplo, un día de madre. Nosotros decíamos, hoy es día de madre, vamos a irnos a las 6:30 de la tarde a coger la guitarra y nos íbamos. De casa en casa íbamos, donde teníamos como más conocidos, de pronto nos fueran a tirar de pronto agua o alguna cosa o a insultarnos. Ay, nos falta la vacinilla por ahí. Eso. Entonces íbamos y llegábamos a las casas y le dábamos la serenatica a las madres en una casa, después nos íbamos para la otra. Habían veces que llegamos a partes donde se cuadraba una fiesta. Oiga, pues entonces, como yo les dije, como vinimos a ver tocar a esta gente a que nos muestre esa música tan, tan bonita como es la música vieja, parrandera, el bambuco, el bolero, lo que sea, que suene con esta guitarra, suena maravilloso. Entonces los vamos a escuchar. ¿Y qué vamos a tocar ahorita, pues, de inicio, don Humberto? Digo, don Erlín. A ver, si quiere, una como alegrita. Sí, alegre. El pájaro chocuí. Bueno, muchachos, esta es una primera parte, lo que ustedes han visto, la historia, algo de música. Yo espero que no se despeguen con nosotros. Dentro de 8 días, pues sigan con su programa desde el campo y sigamos disfrutando, porque dentro de 8 días va a ser solo música. Los vamos a escuchar a ellos en pleno y vamos a disfrutar de esta música tan maravillosa, la música colombiana, la música antioqueña, música de Urrao, de todo hay aquí en este caso, interpretado por estos excelentes músicos. Entonces ahí los dejo y recuerden que la cita con Desde el Campo es el próximo sábado a partir de las 7 de la noche, el sábado, y el domingo la repetición a partir de las 12 del mediodía. La leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. Baja y picotea la naranja que es